Buenas noches, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por tomarse el tiempo de conectarse. Sé que esta hora para muchos es la mejor y para otros de pronto se les hace un poco complicado, así que yo voy a tratar de ser lo más breve y claro posible para que si después tienen alguna pregunta, pues tengamos el tiempo suficiente para contestarlas. Voy a hablarles del Diplomado del Cómic Digital. Lo desarrollamos ya hace unos cuantos años y ahora estamos retomando porque hicimos unas modificaciones en la base estructural de los contenidos que consideramos que ahora va a ser muchísimo mejor y lo vamos a poder aprovechar más todos. De hecho, esta portada que están viendo allá actualmente es de una persona que ya participó allí, ¿okay? Y ese es el resultado de su portada. Evidentemente, pues hay una intervención para utilizarla hoy como lámina. Vamos a hablar un poco de cuál es el objetivo como tal de ese diplomado. Ustedes lo que van a obtener ahí va a ser una formación de base para poder enfrentar cualquier proyecto, bien sea de cómic o incluso hablando un poco de lo que sería el lenguaje cinematográfico, para poder entender cuando ustedes les entreguen un guión técnico, cómo hago yo la traducción de ese guión técnico, cómo lo llevo a dibujo. Asumo que los que están aquí, todos o ya saben dibujar o tienen alguna habilidad innata que hace que les llame la atención el mundo del cómic, ¿ok? Entonces nosotros vamos a pasar por una formación básica teórica de lo que es la historia del cómic, cómic americano, cómic europeo, para entender un poco las diferencias, y después entramos de una vez de lleno a lo que es dibujo y cómo es esa traducción del lenguaje cuando a ti te entregan algo. Podemos llamarlo un brief o podemos llamarlo un guión técnico y tú tienes que llevarlo a dibujo para que la persona después simplemente lo agarre, lo lea y lo disfrute. O si hablamos de lenguaje cinematográfico, pues perfectamente que tú se lo puedas entregar al camarógrafo, al director o al productor para que entienda cómo van a ser los tiros de cámara en cada escena. Ventajas de manejarlo 100% online. Pues evidentemente ustedes van a poder entrar a la hora que quieran, van a poder digerir su contenido a la hora que quieran, ¿ok? La formación es sencilla, es modular. Yo siempre recomiendo que evidentemente tomen los tres módulos. Ustedes deciden eso, cómo lo van a hacer. Si yo hago solamente el primer módulo, el segundo o el tercero, evidentemente, para acceder al segundo módulo tengo que haber cursado el primero y lo mismo pasa con el tercero, tengo que haber hecho previamente los dos. Lo que yo sí puedo hacer es hacer solamente el módulo 1 y el módulo 2, por ejemplo, pero les garantizo que me voy a quedar como con el saborcito de que voy a querer más. En nuestro primer módulo vamos a tener una semana de historia del cómic, ¿ok? Después empezamos con una paliza. Cuando hablo de paliza, no en el mal sentido de la palabra, sino llamémoslo más bien intensivo en cuanto a aquí dice consideraciones de dibujo. Sería todo lo que son las proporciones anatómicas del cuerpo humano para que entiendan cómo van a hacer las poses, cómo las van a dibujar, cómo es el cuerpo en perspectiva, ¿ok? Y después terminamos el módulo 1 con la parte de narrativa a dibujo, ¿ok? A ustedes ahí se les entrega una guía de cómo hago yo esa traducción, ya vienen con esa formación previa de dibujo y termina con lo que sería la entrega de su guión técnico ya pasado a lápiz, ¿ok? Ustedes pueden decidir, repito, quedarse con ese módulo, pero creo que se van a quedar con las ganas de más. Pasan al segundo módulo, donde entiendo que el profe Carlos López está allí también, que sería el encargado de enseñarles todo lo que es el entintado. Ustedes le entregan su trabajo en sucio, por así decir, porque trabajo todo a lápiz, hago todo de forma tradicional, cómo voy a limpiar mi imagen y cómo voy a utilizar bien sea la herramienta de pincel, la herramienta de lápiz o la pluma para definir los espacios y que quede mi dibujo listo para lo que sería la última fase, que es colorizar o darle vida, ¿okay? Y volumen a mi cómic como tal. Importante que cada módulo consta de 4 semanas y tengo una semana de break entre módulo y módulo. O sea que estamos hablando de que trabajamos realmente
como entre 14 y 15 semanas terminaríamos el diplomado como tal. ¿Okay? Aquí un poco se muestra el procedimiento, evidentemente con imágenes, yo no voy a mostrarles aquí texto de historia del cómic, ¿okay? Pero sí puede ser perfectamente aquí en el módulo 1, después de que ustedes recibieron lo que nosotros les entregamos con el guión, ustedes traducen lo que leen por ahí y hacen su propuesta a lápiz, ¿okay? Termino todo mi cómic completo, portada, todas las páginas, la cantidad de viñetas se define en el camino, un poco sin perder el hilo conductor de la historia, ¿okay? Cuando voy a mi módulo 2, ven la diferencia, ya tengo mi dibujo pasado a limpio, completamente hecho en línea negra, del color que ustedes decidan, ¿okay? Y pasamos al módulo número 3, donde realmente le damos vida a todo lo que hicimos previamente. ¿Ok? Yo no sé si hasta el momento vamos bien. No sé, yo no estoy viendo el chat en este momento. No veo si hay preguntas. Por aquí vamos a ver ejemplos reales. Cuando hablo de ejemplos reales, todos trabajan con el mismo guión y evidentemente cada quien propone su técnica, su estilo. Nosotros lo que vamos a hacer es guiarlo por el camino correcto para que explote realmente cuál es su estilo. ¿Ok? Son todos los mismos. Esta persona pues lo quiso hacer estilo manga 100%. Aquí ya nos manejamos más hacia cómic americano. ¿Ok? En esta opción pasa exactamente lo mismo. Vamos por aquí. Y fíjense la diferencia que tenemos en todos los estilos, ¿no? A pesar de que es exactamente la misma historia. Aquí la ventaja y lo sabroso es que cada quien va a proponer el estilo que a le gusta. No es que yo lo voy a obligar a hacerlo en mi estilo o el estilo que yo prefiera. ¿Ok? Y para terminar, vamos a hablar un poco de lo que sería la inversión del diplomado. Cada módulo tiene un valor de $65, que es pagadero en dólares vía transferencia, CL, PayPal, o se puede pagar también en bolívares con la tasa del Banco Central de Venezuela. Si pagan el diplomado completo por adelantado, terminan pagando solamente 2 módulos, ¿ok? Se ahorran un módulo. Eso, repito, es decisión de cada uno de ustedes, pero se estarían ahorrando $65 una vez que decidan dar el paso e inscribirse, ¿ok? Tenemos el que es de fidelidad. Yo no puedo pagar los 3 módulos de una vez ahorita, pero pago el primero. Una vez que culmino, tengo una semana para hacer el pago de mi segundo módulo. Y si lo hago, obtengo un 10% de descuento, ¿ok? Lo mismo, culminé mi segundo módulo y voy por el tercero y obtengo un 10% sobre el costo de mi tercer módulo, ¿ok? Nos ha pasado muchas veces que de repente alguien hizo el diplomado y le gustó mucho, pero también se quedó con ganas de conocer más, ¿ok? Manejo de otras técnicas, porque bueno, evidentemente pues durante el camino hablamos, en alguna videollamada que hacemos, alguna videoclase, conversamos un poco qué hace cada quien, qué damos nosotros en el instituto, y se ha dado el caso de que una vez que culminan el diplomado del cómic digital, se inscriben para estudiar ilustración, ¿ok? Entonces, de ser ese el caso con alguno de ustedes, pues culminaron su diplomado del cómic digital y deciden inscribirse para el programa de técnico ilustrador, pueden obtener un 20% de descuento sobre la inscripción, ¿ok? Yo creería que por encima ya hemos pasado por la información, digamos, importante. Ahora quedo yo abierto a si hay alguna duda o hay algún comentario adicional que alguien quiera hacer para complementar.